Buenas noches y bienvenidos una semana más, ya saben, a este programa con nuestra alcaldesa Paloma García Galvez. Buenas noches. Buenas noches. Eh, la semana pasada, bueno, pues veníamos de Fitur ¿eh? y, y había cantidad de temas y bueno, se presentaba la semana un poco así como que, digo, bueno, la semana que viene yo no sé qué, de qué temas voy a poder hablar con la alcaldesa porque, pero fue empezar la semana y esto se ha empezado a presentar proyectos, ideas, trabajos. ...y es como una especie de película sin fin... ...es un término que voy a utilizar mucho... ...pero porque es una circunstancia que se repite mucho. Es que tenemos un municipio dinámico, Paco... <laughs> pero... ...y ese dinamismo pues se tiene que... ...se muestra en todas esas actividades... ...que vamos haciendo... Eh, ...todos los miembros del equipo de gobierno... Y, ...y claro, muchas veces me preguntas... ...¿qué tienes previsto para la semana?... ...no te puedo decir lo que tengo previsto... ...tengo unas cuantas cosas... ...pero que después van ampliándose... ...y van rellenándose... ...algunas e importantes, importantísimas porque... Eh, ...bueno, pues hay proyectos que sabemos que son muy complicados... ...sobre todo en los tiempos que estamos, ¿no?... ...la austeridad, sabe usted... ...tiene esto que ser seguir pidiendo al Gobierno de la Nación... ...bueno, es un trabajo de abre 15 cansantes, ¿no?... ...pero bueno, me imagino que por venal Madena ...no se cansa uno... ...me refiero a lo que se aprobó en el Pleno... Eh, ...bueno, pues eh, el ya poder hacernos, o los que vivan aquí... El DNI en Benalmada, en la cual que. eso es un. hombre, pues una comodidad. Ese que decimos, calidad de vida, pues un granito más. Sí, la verdad es que estamos contentísimos. Estamos muy contentos porque el hecho de haber conseguido que el Ministerio del Interior eh, continúe interesado por Benalmádena, eh, no solamente en el tema de la comisaría, sino además como una actuación inminente, eh, que sea la del establecimiento de la oficina del DNI y el pasaporte, pues la verdad es que es un, una maravilla. Estamos muy, muy contentos. Y eso no significa que se quede de lado en ninguno de los otros proyectos que tenemos, ...que, como te decía, el de la comisaría. Y bueno, pues se eh, decidió el local que se encuentra ubicado al lado de la propia comisaría de Policía Nacional actual. Uh -huh. eh, claro, va a haber en el Pleno hubo un poquito... Es normal también que en el Pleno surjan estos momentos porque así es el juego político, al menos yo así lo percibo. Y bueno, quiere, le decían de lo posible, pues, bueno, quiere decir esto que ya no tenemos que olvidar de la comisaría y que nos dan una especie de regalito, de caramelito para que nos aguantemos. A ver. No, no, en absoluto. La comisaría no se olvida de ninguna de las maneras. Es verdad que este es un paso muy importante para nosotros. Eh, la calidad de vida de los ciudadanos de Benalmádena es lo que se merecen, vamos, no es una cosa que sea descabellada pero en ningún momento se olvida el trabajo que se lleva realizando mucho tiempo ya en cuanto a la reclamación de esa comisaría de Policía Nacional que lo que realmente queremos es que Benalmádena tenga esa independencia de Torremolinos y tenga su propia dotación de cuerpo nacional de policía. Y en ningún momento ni se olvida ni se va a olvidar. O sea, que el equipo de gobierno va a seguir trabajando y sigue trabajando, de hecho, en conseguir del Ministerio esa comisaría. Y sabes, además, que con lo ajustados que están los presupuestos a nivel nacional, sin embargo, para... Para Benalmadena, pues tenemos eh, esa previsión con el Ministerio del Interior para que la comisaría pues bueno, tenga una, una viabilidad. Y también eh, se planteó en el Pleno el problema de, de dónde iba a ir ubicado, porque va ubicado donde está eh, ahora mismo la el área de la igualdad. igualdad claro. Eso es. Y, y bueno hay que dejar tranquilas a, todo lo, a todos los usuarios de, de ese área y que van a tener un lugar que seguro que les va a gustar tanto como el que está el que está ahora mismo eh, yo sé que bueno que no lo va a poder velar o no lo tiene claro pero alguien en el pleno decía en asuntos sociales que también es un edificio bueno sí. este cacho allá hay es queda todavía espacio bastante yo no sé si vamos a ver yo no sé si es el lugar Aquí la obligación de preguntar y usar la prudencia sí, de contestar lo que tenga que contestar. Claro, claro. Pero hay quien decía allí, bueno, cuando estábamos sentados, bueno, pues allí hay bastante espacio, porque no no sé. Bueno, es una idea más. Sí, al fin bueno, y al lo, cabo. los espacios. Lo que ocurre es que hay edificios que tienen una aplicación muy singular claro. y que no puedes mezclarlo. Tenemos que, que comprobar todas las posibilidades, evidentemente. Pero, pero, el lugar que tenemos, que estamos pensando y que estamos barajando y que todavía tenemos que comprobar si, si por fin se pueden terminar de dar los últimos toques. Eh, yo creo que va a ser perfecto y que va a ser tan céntrico como el, de, como el que está ahora situado. Porque se decía aquello de bueno que un lugar donde la mujer pase un tanto de desapercibida, porque no todas van a pedir algo también, sino hay gente que va con problemas. Es decir que ahí me imagino que usted también a como lo mujer... que se refiere de la privacidad de, de las usuarias, eso por supuesto que se va a seguir manteniendo. Luego también tenemos que tener en cuenta que el perfil de las personas que utilizan ese servicio es un perfil eh, muy especial, pero que además está dirigido y orientado toda la actividad del área de la mujer a que las mujeres puedan salir de sí mismas, puedan desarrollarse como claro. personas y puedan realizarse. Y yo creo que, que el sitio donde estamos pensando ubicarlas le va a ser correcto y perfecto para ellas. Que les aseguro que yo no lo sé todavía. No. En cualquier caso, eh, decía usted también el pleno, alcaldesa. Que bueno, que también tienen que contar con el, el visto bueno, de la, en este caso, del Instituto de Andaluz de la Mujer, ¿no? ¿Lo dijo usted o me lo pareció a mí? Bueno, sí, se hizo una pregunta en el Pleno y el secretario estuvo explicando, bueno, que es una de las competencias que tiene esa dificultad añadida porque corresponde a la Junta de Andalucía. Que eso se merece otra pregunta, ¿eh? Es una, es una competencia que realmente corresponde a la Junta de Andalucía, que los ayuntamientos están prestando esos servicios a través de una serie de subvenciones que, que da la Junta. Claro, en el momento en que la Junta los acoja, pues no sabemos si podremos nosotros seguir en esa línea de trabajo, pero desde luego mientras podamos y mientras esté en nuestra mano, el ayuntamiento va a seguir prestando el servicio porque desde luego no es nuestra intención dejar desamparado absolutamente a nadie sé que tampoco estaría mal eh, si cada cual aguanta su vela no me vale el término pues que la junta bueno pues el compromiso de ayudar a esa nueva instalación en lo que haga falta en cualquier caso es su competencia no sí sí son temas que tenemos que tratar y por supuesto que hay que andar muchos pasos todavía para hasta que eso pueda tener su su este... Establecimiento exacto, correcto, y además su tratamiento como. como tal institución o ¿no? como tal instituto de la mujer. Y volviendo lo a lo de la comisaría, aunque pueda parecer, o decía, bueno, puede aparecer, es una interpretación que es el juego político, de que bueno, nos han dado esto para lo del tema administrativo. Pero también se puede entender que es un compromiso que, 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 que se adquiere el compromiso administrativo, porque ya va a ser mucha documentación la que se va a disponer en Benalmádena, va a ser muchos usuarios, y eso mmm, también puede hacer de enganche para que, de, aparte del tema económico, pues que se encarrile el tema, ¿no? Claro, si tenemos que verlo como un paso más. Efectivamente, como es una apuesta un, en marcha. Es un, es un paso más en, en la línea de conseguir eh, el objetivo final, que el objetivo final es nuestro cuerpo nacional una, de policía, la de, de policía de, de, ¿eh? de efectivamente, y eso eh, ya te digo que es no hay que verlo como un descarte o que nos van a contentar con un poquito. Es lo que te decía antes. Ahora mismo estamos en una situación económica muy complicada y el simple hecho de que ya podamos conseguir y obtener tener una parte que suelen llevar las comisarías de, de, de cada zona, sí, sí, pues eso tienen. es un paso más, es que vamos poquito a poco Pero ganando terreno. Sin perder ritmo, porque ahora el que tenga que renovar el DNI o cualquier ese tipo de documentos... ¿Tiene que ir a dónde? ¿A Fongirola, Torremolinos? No sí, sé. sí, tienen que ir a Torremolinos o a, Málaga, o a Málaga o a Fongirola. Tienen que pedir además cita previa o bien hacerlo? darse esos madrugones terribles y tener que estar esperando las colas y que luego no haya turno. Bueno, la verdad que es complicado y nosotros tenemos ya casi casi 70.000 habitantes y bueno, y muchos jóvenes haciéndose mayores y por claro, lo tanto necesitando cita. su carrera de identidad o sacar el pasaporte por si Cualquier tienen que viajar. De ese tipo que o incluso esta población foránea que tenemos tan importante que tiene que renovar su, su número de identificación de extranjeros su NIE y bueno, pues que pueda hacerlo en el lugar donde reside. Hombre, sin me merece el mal acá, ni Torremolín, ¿no? Eso no tiene pero nada que eso ver. Eso no tiene que ver, efectivamente. Lo que tienes en la puerta de casa es mucho como más. Como va a ser de más, de más, porque claro, cuando claro. se van a estos lugares que sea para ocio, <laughs> bueno, para otros temas, pero saber que puedes hacer ese tipo de documentación, Man, es un sitio muy céntrico, muy fácil de llegar, sí. eh, si el tren lo tenemos al lado, los autos, no sé, hay muy, muy buena comunicación. El único es eso, que tengan ustedes la habilidad para elegir un local para las mujeres, eh, para el área de igualdad en este caso. Eh, otro tema importante, se tocó de pasada en el Pleno, conocimos algo. Eh, y bueno, pues me, la póliza de crédito que cada año por esta ah, fecha sí. ya se empieza... Eh, dio el concejal de Hacienda, que esperamos, bueno, eh, podrá tener eh, detalles. Eh, porque le preguntaron sobre la, se llama la garantía salarial que se sí. llama eso, ¿no? Bueno, sí es la póliza que garantiza el pago de las nóminas a todos los trabajadores del ayuntamiento y la verdad es que estamos muy contentos porque con es menos todo, dinero. Claro, con todo el trabajo que está haciendo eh, el área de hacienda del ayuntamiento es mmm, importantísimo. Este año vamos a va a tener que pedir 2 millones menos de euros, con lo cual va a suponer también un ahorro en los gastos financieros de aproximadamente 500.000 euros. Y, y desde que llegamos a trabajar al ayuntamiento, pues fíjate que se ha rebajado. La, de la póliza que estaba solicitada en 16 millones, se bajó a 10 ¿eh? ya en, la, en el primer año y este año otros ocho. dos. Sí, que otros tema... dos. O sea que este sí. año solamente pedimos ocho es... ¿La mitad? Uh -huh. Lo que pasa es que creaba un no se lo creían en el pleno. ...vio usted, bueno, vamos a ver. Sí, sí. Yo tengo que preguntar al claro. cabeza y yo estoy sí. allí y veo lo que ocurre y no puedo ser ajeno. Bueno, pues a cualquier opinión o que bueno todo esto eh, forma parte de, de, del sistema y bueno, pero. El concejal se explicó que bueno se están atendiendo los pagos y que no está. Es decir, que tengo y no me hace falta pedir. Eso... Es que se está haciendo un trabajo muy importante, un trabajo importantísimo desde, desde ese área, ya te digo. Y, y la verdad es que es para estar orgulloso de un joven que, que trabaja tanto por y para el municipio. Porque ahorrar dinero en esos gastos financieros es ahorrar dinero a todos los contribuyentes y al fin y al cabo a todos los benalmadenses. Un momento en el pleno donde tanto el concejal de Hacienda como el, el, el señor Lara empezaron a hablar de temas de. de, 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 sí, de temas económicos. Sí. ¿No le da a usted la sensación que algunas veces se pierden y el, el resto de la población nos quedamos aquí y realmente este tipo de datos son los que realmente nos llegan? Bueno, eso yo creo que les pasa un poco a los economistas, como les pasa a los abogados, o les pasa a los médicos, que que no nos damos cuenta que estamos en un foro en el que es muy complicado, a lo mejor, explicar eh, las cosas con sencillez. Muchas veces pues, nos perdemos en términos jurídicos, en términos médicos o en términos económicos, cuando eh, es muy sencillo decir, mire usted, teníamos, estábamos pidiendo 16 millones, en el año 2013 ya pedimos mmm, 10 y en este año 2014 hemos pedido 8. Así de sencillo. Sí, de claro. Así de sencillo. Y el secreto está en. En trabajar sobre la economía, en optimizar los recursos que el propio ayuntamiento tiene. Y bueno, gestionar. Ahí está. el Y eh, sabemos, bueno, usted es alcaldesa, está pendiente de todas las concejalías, se encarga de urbanismo. En Hacienda también me imagino que tendrá usted. Sabemos que una persona de confianza como en cada una de las concejalías, pero tendrá usted un ojo. Hecho de, me digo por aquello de que son los dineros, ¿no? Y hay bueno, que tener cuidado, ¿no? Ya ves, ya ves. Es el, es el núcleo de, del ayuntamiento. Es como, como la cocina en ¿verdad? una casa. Si, si la cocina no, no funciona, pues la verdad es que las demás áreas o las demás habitaciones se quedan frías porque no hay. Eh, calor o, o se quedan sin cortinas eh, alguna habitación. y Entonces lo que tenemos que procurar es que esa cocina donde se trabaja para que los dineros estén perfectamente administrados es importante que, que esté controlada y que esté bien. Y como lamentablemente hace falta dinero para todo, pues más. Y bueno, no, más es, es una pena, pero es así, <laughs> <laughs> es lo que bueno, Es lo, que neces lo la, necesitamos para vivir, sí. La anécdota. Eh, Vaya puente que están poniendo ustedes ahí. ¿eh? Digo ahí, estoy apuntando para allá, no sé si la veñola está allí. Eh, sí, sí, pero bueno, sí, vas bien, vas bien. Vas muy bien, ¿no? La viñuela... <laughs> sí. Bueno, aquello va a cambiar, es impresionante. ¿eh? Estamos Decía el otro día a su compañera, bueno, sí. responsable de Vías y Obras, en este caso Concha y que nunca en la historia ha habido alguna infraestructura tan grande en Benalmádena. El puente es impresionante. ¿eh? El puente es impresionante. Tú no sé si te acuerdas cuando estaban haciendo toda la autovía. Sí. ¿eh? que los, las retenciones las eran enormes, las vigas eran gigantescas y además bueno sabemos que la orografía de Benalmadena es complicada. Sí. Que, ...que solamente el tramo... ...que va desde la salida de Arroyo de la Miera ...hasta la que va de Liguerón... ...ahí eso es un puente impresionante... ...bueno pues es ese es el tipo de vigas... ...el que se han tenido que utilizar para, para la viñuela... ...35 metros, que era, no sé, 40 bueno, toneladas... ...bueno, una bestia. ...bueno, bueno, una barbaridad... ...algo increíble... ...ahora sí. claro, lo estamos viendo... ...crecer, aquello, crecer poquito a poco así... ...y vamos claro, y viendo. es una bueno pues aquella zona... ...lo que más comodidad... ...otra vez tropezamos con el término calidad de vida... ...sí... La verdad es que es que estamos trabajando tanto y queriendo dar comodidad a nuestros vecinos que yo creo que, que se está plasmando y que se está viendo. Un poquito a poco conseguiremos que, que Benalmádena sea lo que queremos eh, como ciudad para vivir, con esa tranquilidad, con esa seguridad, con esa, con ese medio ambiente, con todo lo que vamos buscando. Eh, los que vivimos aquí en Meralmádena. ¿Y sabes en unos fondos que estaban casi perdidos, ¿no? Y que usted tuvo que intervenir para que se pudieran recuperar. Sí, si te está remontando a los sí, principios. Al de, principio. ¿Se acuerda usted de, de los, cuando llegó, no? Los primeros días, que si me acuerdo yo, si no nos ha dado un infarto el equipo de gobierno, <laughs> con, con aquellos desastres de dineros que estaban repartidos por todas partes y estaban desordenados. Hay muchas veces, Paco, que. Aunque parezca que poner orden supone perder el tiempo, la verdad es que no es perder el tiempo. No, para nada. Porque cuando tú has conseguido ordenar, empiezas a trabajar. Claro. Y entonces la agilidad en el trabajo es muchísimo mayor, es muchísimo más rápida. Y bueno, costó, porque costó mucho. Además, tuvimos que, tuvimos que ir a Madrid, tuvimos que hablar con, bueno, pues con las personas más importantes de que llevaban estos temas para que nos admitieran eh, la reorganización y la reordenación de, de los proyectos, de los planes y, por, y sobre todo que tuviesen un poquito de paciencia hasta que pudiésemos organizar, ordenar y establecer todas las líneas de, de trabajo que había y las que queríamos nosotros eh, actuar y poner en marcha. Ese tipo de gestiones, alcaldesa, pues tiene usted que ir a Madrid o donde haga falta. Y si es en Madrid, pues se tiene usted que reunir, me va a permitir, con los suyos, entre comillas, ¿no? <laughs> sí. Permítame un poco lo que le quiero decir, ¿no? Sí. Eh, bueno, parece ser que la están tratando bien, ¿no? Sí, eh, la línea de relación es muy fluida. Eh, las Porque personas... ya no solamente van vale a ser el mismo partido, ahora hay que saber vender y. Claro, y hay que poner de manifiesto cuál es el problema que tienes y cuáles son tus necesidades y, y que además lo comprendan y que, y que empaticen contigo, que, 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 sepa, o sea, que ellos hagan suyo eh, el problema, la dificultad o lo que tú quieres. Y una vez que has conseguido eso, pues es estupendo porque se puede trabajar al unísono. Y es uno de los temas que hemos hablado con con el área hoy eh, de, de innovación ¿eh? esa lealtad institucional que requerimos de todos los de todos los organismos es una frase que usted ha dicho además estaba sentada justo con ha estado sentada con la delegada de innovación con sí. bueno, ese tema acuerdo que se ha llevado para que bueno mejore el internet el tema tecnológico y una de las frases que se ha dicho... nosotros lealtad institucional ante todo yo creo que, que tenemos que trabajar todos en esa línea de lealtad institucional porque yo creo que el bien de los municipios, el bien de los ciudadanos, es el bien de la comunidad y autónoma ajena, quizás, y a... es el bien de, de la nación. Y, y tenemos que trabajar todos conjuntamente. Es cierto que cada uno gestiona a su manera, pero lo que es el objetivo final, todos tenemos que tenerlo siempre en mente, no podemos olvidarlo y tenemos que dirigirnos a él. Y en ese área de innovación, el concejal de nuevas tecnologías, Rafael Obrero... Obrero está trabajando está muy atento ¿eh? pero denodadamente y en otro aspecto importantísimo que es en el de la formación porque toda esa línea de trabajo en innovación y en tecnología va a suponer también formación para los jóvenes y la posibilidad de trabajos de emprendimiento y de, calidad. de establecer sus propios sus propias empresas y por supuesto de calidad eso es lo que decía la delegada eh, vamos, Pero yo veo que usted incide mucho en eso de la formación, siempre que hay cualquier... Claro, porque la formación, la formación. es que no podemos olvidarla, Paco, el, la formación del joven de hoy es que es el, es el gobernante futuro. del futuro y nosotros queremos gente que esté formada, queremos gente que, que sepa de lo que se está capacidad tratando. para... Claro, y la formación es fundamental, fundamental, no podemos olvidarla. Volviendo a esto de que... Usted tiene que ir a Madrid o tuvo que ir a Madrid. A, el puente se ha conseguido, los dinero y tal. Hablamos un poco como el que. Hay. Cuando se va a FITUR, pues también se habla con compañeros de partido que ocupan cargos importantes. Oye, no te olvides de mí. Recientemente ha estado usted en un congreso del Partido Popular que ha sido en Vallaudid. También se, Yo no voy a hablar del congreso, ni mucho menos, porque no es lo que nos trae aquí. Pero también se aprovechan estos lugares para hablar con el compañero que está en Madrid ocupando cierto lugar. Oye, que estamos en Menalmadene, que soy yo allí. Claro que sí, ha sido una convención. Eh, no no ha tenido la cualidad de congreso ha sido una convención pero hemos tratado se han tratado temas muy importantes y es cierto eh, que usted aprovecha eh, todos los que vamos allí pues si, si te encuentras con el compañero diputado que está en el área de no sé te digo de la comisión de tráfico por ejemplo pues entonces aprovechas para decirle Oye, pues todas las cosas que claro eh, bueno y te digo tráfico como te digo cualquier otro sobre todo a nosotros nos interesa muchísimo como sabes es el tema del turismo y entonces hay que aprovechar a, a los secretarios de estado que pasa que están allí y, y a los ministros por supuesto pero bueno, son más accesibles, sobre todo los, los secretarios de Estado, que son los que tienen más cercanos. ¿sí? Pero que quizá en estos lugares, no en estos eh, foros sí, está y tal. distendido. Claro, porque la... es compañero-compañero. Ahí no, hombre, todo la el mundo renda, sabe el cargo sí. que ocupa cada cual. Eso está Pero claro. que quiero decir que ahí donde se hace bien de embajadora, sí, ¿no? Alcaldesa. Sí, sí, la relación es fluida, la relación es relajada. ...y por supuesto, claro, se, se habla de otra manera... ...no encorsetado en un despacho. Y <laughs> si sí. sí, queda aquí unos meses nos llevaremos alguna sorpresa... ...de algo que nos tenga preparado. No le voy, <laughs> no voy a preguntar más. Eh, ocio, turismo, promoción, diversión... ...hacer cosas, que venga gente a ver Almadena... ...le digo esto por el Campeonato de España... ...de 10 bailes. Has visto, ¿Mm? es, un, es un logro, es un logro que a nivel nacional se celebre en Benalmádena ese baile deportivo porque eh, la lucha que tenemos o el objetivo que tenemos desde el área de turismo, desde el área de empleo, desde el área de formación es precisamente que estos meses de invierno que puedan resultar desagradables sí, es de porque como es ¿eh? es está, es está haciendo esta semana de realidad como está haciendo esta semana esto es una temporada baja pues nosotros podamos llenar hoteles y, y es un logro es un logro tener aquí el campeonato nacional de diez bailes eh, se celebrará este fin de semana y están inscritas 500 parejas solamente el hecho de que haya 500 parejas de baile ¿eh? con todo lo que llevan alrededor porque no solamente viene la pareja a bailar sino no, que no, viene no, no. pues toda una serie de personas que acompañan la organizan claro y la propia organización los todos los que van a participar, los que están los adláteres, ¿no? Por decirlo de sí, alguna sí, es manera. Así. Y, y todo eso, pues para la economía de Benalmádena en este fin de semana, eh, fíjate lo que va a suponer. ¿eh? Y, y yo digo al que porque claro, hombre, yo pienso que así, aquí siempre jugamos con ventaja. Hombre, yo, yo soy de aquí de la zona, claro, y me gusta mi tierra, pero no es lo mismo decir bueno, me voy a un campeonato de baile a, no voy a decir ningún sitio, ¿no? que si me voy a un combate de bailar al mádena sí, y como tengas un poco de buen tiempo tienes la playa pues bueno, cómo a la costa del sol venga ya por favor sí ¿Eh? ahí sí, jugamos sí, sí. con ventaja sí sí es una ventaja que además bueno pues hay que aprovecharla claro ¿Eh? no además sé. se pone toda la máquina lo que usted decía van sí. a los hoteles que si compran algo que claro, si pasean que, que si... si comen que si meriendan que si es todo, que eso todo, es todo. La, eso es sí, ya, maquinaria sí y bueno, decía la, la, la señora, no me acuerdo del nombre, la vice, vicepresidenta de la Federación de Baile. Araceli. Araceli Castaño, efectivamente, así recuerdo, que bueno, que, que la idea es continuar. Sí, la idea es continuar, pero además es que se está trabajando en la idea de que nos podamos traer el, el... campeonato europeo. ¿eh? Y, y bueno, eso son palabras mayores. Sí, sí, la verdad es eh, que sí. Si conseguimos eso, pues yo creo que. Que va a ser para Benalmadena no solamente como municipio para los establecimientos, sino esa proyección internacional que, que estamos buscando y que de hecho es por la que estamos trabajando. Este tipo de evento alcaldesa, no sé si usted coincide conmigo, se hacen al mismo tiempo, se va pensando en una próxima y ya se va generando ilusión, ¿no? Y bueno, y... Claro, tú fíjate que una cosa muy sencilla, eh, a final del año pasado se celebró el campeonato provincial de costelería ya se estaba pensando en el nacional y, de hecho, pues también lo vamos yeah, a tener. Claro. O sea, que, que es que las cosas se van trabajando y es cierto que tarda tiempo eh, en que luego se vea el fruto. La fruta madure, pero, no Claro, claro pero si no dicho. siembras y no lo riegas y no lo cuidas, evidentemente no sale. Entonces, el trabajo que se hace, que muchas veces no se ve y dice, hoy, ¿qué se está haciendo desde este área que no…? Pues es que el trabajo es muy importante, el trabajo que se hace, como dirían los actores, entre bastidores. Eh, ese que no trabajo, sale, pero que es ese trabajo es importantísimo porque después tenemos pues, la vuelta ciclista, después tenemos el, el de costelería, el campeonato de costelería, tendremos también el, el de boxeo. O ¿Sabes que nos metamos en Semana Santa es. ya? Objetivo cumplido, porque sabemos que a partir de ahí ya empiezan a venir bueno esos turistas que afortunadamente tenemos. Alcaldesa, pues me quedan unos semanas más, lo que no me queda es tiempo, pero no importa, podemos hablar. Son temas que no caducan, que ha sido un enorme placer y que ahora mismo cuando acabe este programa, bueno, y la semana siguiente y tal, de, pues seguro que va a haber temas, ¿no? Pero no es ¿Sabes? curioso, ¿no? Porque sí. acá dice, bueno, pero tanto movimiento como ese, pues lo hay. Qué un placer, muchísimas gracias. Sí, gracias. ¿Tiene a usted Dios. tiempo para descansar un poquito o no? ¿Cuándo? ¿Se acuerda usted de eso o no. Sí, no? ¿Cuándo? Sí, sí, claro que se descansa. Bueno, sabemos, no es por él, pero sabemos que aquellos que, bueno, que cubrimos información municipal, que le diga usted muchas horas a esto y, bueno, que se cuide usted, ¿no? Vayamos a, ¿eh? sí, sí, no a pasar un más rato. no te preocupes. <laughs> Alcalde de Sadevena, de la Paloma García Calvin, muchísimas gracias, de verdad, un placer. Sí, gracias, Paco. Gracias. Y a ustedes, pues muchísimas gracias y hasta la semana que viene.